Bueno, yo estoy emocionadísima. Después de casi 4 meses de trabajo, con todo este equipo, esta gran responsabilidad, honrada de ser seleccionada por el comité organizador para presidir este torneo. Agradezco la masiva asistencia de la fanaticada de nuestros equipos y felicito el esfuerzo de cada uno de los equipos por estar con nosotros. Franklin, nuestro viceministro de Deporte, un fuerte aplauso para él. Venga de una vez, Franklin, en representación del ministro de Deporte. Qué honor tenerlo aquí. Un vegano como Adolfo. Adolfo, de que ve un vegano, le brillan los ojos. Yo me voy a llevar del juramento del jugador del CUP, que fue super flash y rápido. No voy a hablar mucho. Aquí vinimos a jugar. Aquí vinimos a prender la cancha. Aquí vinimos a activar el deporte en el municipio de Los Alcarrizos. Y gracias al apoyo incondicional del Banco de Reservas, hoy tenemos un torneo de lujo. Así que yo quiero pedirle un fuerte aplauso al Banco de Reservas y a nuestro administrador, Samuel, mi gran amigo Samuel Pereira, por apoyar el deporte, por apoyar a los jóvenes. Quiero también darle la bienvenida a mi amigo, ex colega, porque yo fui diputada, Sandro Sánchez. Un fuerte aplauso para nuestro diputado y que nos acompañe, por favor, a la mesa, que también es parte de este comité organizador. Gracias, Sandro. Muy brevemente, señores, decirles que con esta experiencia, al vernos una vez más aquí, después de un año y tantos meses, como decía Samuel, nos emocionamos mucho, metimos mucha pasión, quisimos hacer algo bien vistoso, bien organizado, bien bonito, como se lo merece la gente de Los Alcarrizos. Agradezco el honor y el privilegio de poderles representar en este año. Deseo que este sea el inicio de muchos torneos exitosos para nuestro municipio. Ahí están MNM, mi gran amigo William Cabral, que debo reconocer su asesoría, apoyo, acompañamiento durante todo este proceso, pidiéndome de que cuatro más. No, yo no caigo en ese gancho. Hay que darle oportunidad a los otros. En fin, señores, vamos a disfrutar, vamos a trabajar arduamente en estas semanas, dedicando la pasión, la entrega, el amor por el deporte. Y entregarse, señor, a los jugadores que están ahí, entregarse. Ahí estamos escuchando y viendo Gloria Reyes, directora de ProSol y Progresando con Solidaridad. Una dama, una persona afable. Contesta los mensajes. Usted le puede escribir que ya le contesta. Que no es como los otros funcionarios que se han endiosado. Gloria Reyes, humilde, con una gentileza. Ahí está apoyando el deporte, es una actividad en Los Alcarrizos. Fue diputada ella, tiene mucha cercanía con la gente, mucha empatía, que ella debe de enseñarle a los otros funcionarios cómo es que se trata la gente. Gloria Reyes, una dama. Doctor Nemén Nader, usted tiene ahí... ¿Qué fue lo que usted me enseñó, doctor Lemenader, de una serie de documentos y de pasaportes que usted trajo aquí? De la historia suya como... Parte de la historia. Parte de la historia suya como embajador, que bueno, usted ha sido. Sí, fui embajador de la ONU para África, encargado de alimentos para la paz, cuando estaba Javier Pérez de Cuellar. ¿En qué gobierno aquí? No, 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 eso no es de gobierno de aquí. Cuando el embajador... La ONU, no, 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 okay, no, no. Embajador de la ONU... Explíqueme. ...es diferente a embajador dominicano en la ONU. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el embajador dominicano en la ONU lo designa el presidente de aquí, el gobierno. Sí. Pero no, yo estaba en la ONU designado. Yo creé una fundación que se llamaba... ¿esos son pasaportes? Campaña contra el hambre. Sí. Y don Javier Pérez de Cuellar me mandó a buscar... Y me dio 4 años para que yo trabajara en África, desde Túnez, ¿qué? Donde estaba la oficina principal, sí, para llevarle alimento a los africanos, a Zambia, a Mozambique, a Uganda, eso todo, hay 59 países africanos. Ah, fue Javier Pérez de Cuellar que lo nombró sí, usted, sí, como una personalidad que usted es en el exterior. Ajá. ¿De qué son todos esos documentos? Bueno, ese es un pasaporte que él acaba de quitar la imagen. Ese es un pasaporte sueco que te lo consigue las Naciones Unidas como diplomático de la ONU.
y hay otro que es de Bélgica, que también me lo dieron en las Naciones Unidas, que no tenía nada que ver con el pasaporte.